Una mujer muerta dentro de un costal en las calles Solidaridad y Humberto Escobar Rodríguez. Antes de esto, el 7 de agosto, en las calles René Mascareñas, Miranda y Solidaridad, criminales arrojaron el cuerpo de un hombre amordazado. Y justo el 3 de agosto, 4 días antes, homicidas tiraron un cadáver masculino que tenía una bolsa de plástico en la cabeza. El hallazgo se hizo en el cruce de Solidaridad y José Reyes Estrada. A esta víctima también le incrustaron un pedazo de madera ahí en su cuerpo. Cabe mencionar que en ninguno de los casos recientes hay detenidos y quienes han dejado el tiradero de restos humanos lo han hecho en completa impunidad y descaro. Esta situación preocupa a los vecinos que se sienten indefensos y en riesgo. Temen que algo les pueda ocurrir y se conviertan en víctimas circunstanciales. Ante este temor de que alguna familia o persona ajena a los ajustes de los delincuentes se vea afectada, vecinos del Panteón Colinas de Juárez claman por mayor seguridad. Vamos a escuchar.